Vamos a ver, Pabé, cuánto nos cuesta el negocio de bocados. En ocasiones nos encontramos frente a clientes que lamentablemente no tienen para comprar un desayuno, almuerzo o cena con todas las de la ley. Por lo menos yo he pasado por esas. Por eso como emprendedor debo estar preparado para ofrecer también a aquellos que no les alcanza un producto que esté al alcance de sus bolsillos. Y en esto, mi gente, juega un papel importante el bocado. Un pasabocas sencillo que desvara tanto al que tiene poco capital para empezar un negocio como a los que solo quieren dar un jack cruzado a la fatiga. Además, si analizamos el contexto, esta sencilla preparación cabe también en la lista de productos que usted, joven estudiante, puede vender a sus compañeros y sacarlo del transporte o sostenerse mientras estudia, o proponiendo a las cafeterías, tiendas de barrio y hasta en la fiesta que organizó su amigo para declarársele a la traga. Así que ojo con esta idea, porque si tenía excusas para no empezar, llegó su hora. Vaya comprando el bloque de queso, la libra de bocadillo y siga trabajando duro en el cumplimiento de sus sueños. Dios les bendiga. Recuerde suscribirse para seguir aprendiendo y dígame, ¿cuánto pagaría usted por un par de bocados?